Chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid. Y vamos a continuar un episodio más. Seguimos con esta serie, estamos en noviembre del 2028. Y nos jugamos hoy la Champions, la verdad. Es así de simple, nos jugamos la fase de grupos de la Champions, nos jugamos a meternos en octavos. Tenemos un partido contra Besiktas y otro contra el Borussia Dortmund, que será decisivo para meternos en esos octavos de final. Seguramente nos metamos como segundos, pero la cosa es entrar. La cosa es entrar, no sería la primera vez que ganamos una Champions pasando segundo de grupo. Nada más, aparte de eso, pues tendremos Copa del Rey contra Betis y algunos partidos de Liga para acercarnos a ese cierre de la primera vuelta. Tenemos el primer partido contra Besiktas en casa y no hay mucho más que ver. Es que no hay mucho más que ver. El Besiktas ahora mismo está por encima porque nos ganó el partido de ida. La cosa es que si nosotros ahora ganamos y además goleamos, le recortamos esa diferencia de goles particular que tenemos, gol de Yalcin. Esta no era la idea, era ganar al Besiktas y golear al Besiktas para recuperarle. Calegari falla un penalti ahora. Oye, deja de vacilarme, tío, ¿qué le pasa al juego de este, tío? Aouar que empata. Aouar que marcaba un segundo gol. Y necesitamos, yo creo, mínimo un tercero para recuperarle la diferencia de goles particular. No, pues ese tercer gol no va a llegar. Pues no he terminado de entender el resultado, la verdad. El Besiktas se ha puesto peleón. Se ha puesto muy peleón el Besiktas. Y vamos a ver, no sé cómo habrá quedado el Borussia Dortmund, pero lo más probable es que ahora mismo esté yo segundo. Está el Dortmund primero. Y está el Besiktas tercero. Vale, la cosa es que el Besiktas me ganó 2-1 y yo le he ganado 2-1 al Besiktas. Quiere decir que la diferencia de goles particular está completamente igualada. ¿Cómo puedo quedar fuera? Perdiendo, ganando el Besiktas y recortándome el Besiktas una diferencia de goles general que ahora mismo la tengo muy ganada yo. Estamos hablando de que yo estoy ahora mismo en más 6 y el Besiktas está en menos 4. Es decir, me tiene que recortar 10 goles entre mi derrota y su victoria. Vale. Prácticamente estamos clasificados. Como segundos, eso sí, porque veo difícil remontar, ganar el partido fuera del Borussia Dortmund y clasificarnos nosotros como primeros. Mbappé nos ha calzado aún las botas de marcar. Mira, ya he visto varias... Mira, ya me estoy calentando con Mbappé. He visto varias veces eso. ¿Cuántos goles ha metido Mbappé? ¿Ha marcado goles en todo lo que llevamos de temporada? Estos son curiosidades. Ha marcado 3 goles. 2 en Supercopa, 1 en pretemporada. Lleva 9 partidos de Liga y no ha marcado. Lleva 5 de Champions, no ha marcado. Tampoco marcó en la Supercopa de Europa. Mbappé, pues me estás calentando. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, tenemos una oferta por ese señor. Bueno, hemos llegado a un acuerdo ya con el United. Vamos a ver si podemos pedir algo más. 100 millones está bastante bien. Ese señor llegó por 90 y va a salir ya mínimo por 100. Vale, a partir de aquí yo creo que 110 puede ser. Yo creo que United puede llegar a 110. Y nada, pues es un jugador que me ha tenido poca importancia. Llegó, a mí no me terminaba de convencer. Hizo un buen partido en Champions, se lesionó y ha aparecido de Lima Junior ya con 88 de media, le ha quitado el sitio. En fin, ese señor que se va al Manchester United, 110 millones, llegó por 90. Y es un jugador que apenas ha tenido importancia. Es un buen negocio. Es un buen negocio, ¿no? Ha dado rendimiento al poco tiempo que ha estado y ahora se va. Se va por 20 millones más. Oye, es un negocio, es un buen negocio. El que hemos hecho con Ryan, ese señor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos partido contra la Real Sociedad, después contra el Betis, en la Copa del Rey, tendremos partido contra Sevilla en Liga antes de enfrentarnos a Borussia Dortmund. Vamos con el equipo titular contra la Real Sociedad y vamos a jugar con el equipo titular, oye. Los suplentes prácticamente eliminaron al Betis, creo que fue un 3-0, además con 2 expulsiones el Betis. Así que no necesitamos sacar a los titulares en ese partido de vuelta, los suplentes jugarán. Los titulares, por tanto, lo harán en Liga, ahora contra Sevilla. Y por supuesto, después en la Champions contra el Borussia Dortmund, vamos contra la Real Sociedad en Anoeta, en esta jornada de Liga. Aquí estamos en Anoeta para este partido de Liga, jornada entre la 10 y la 15, más o menos, creo. Por ahí andaremos. De la Sociedad Real Madrid, vamos a por el partido, vamos a por la victoria. ¿A dónde Calegari para... Ricky Puig, es Ricky Puig, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Quién marca el primero?
No entiendo, estoy yo manejando Skriniar, intentando cubrir el centro al primer palo, ¿no? A este jugador que estaba entrando. Y de Lima Junior, mirad cómo se viene por este jugador. Es que no lo entiendo. Es que ha dejado, es que lo ha dejado completamente solo porque al juego lo ha dado la gana. No entiendo la defensa que ha hecho la CPO ahí, la verdad. Al palo, qué bien, qué guay. Y llega Mbappé. Y llega Mbappé y gracias a que llega Mbappé. 1-2, nos vamos a ir al descanso ganando por lo menos. Después de ese gol de la Real Sociedad, que la verdad no termino de entender. Yo vuelvo a repetir una cosa, lo dije en el anterior episodio de este modo carrera. Que noto el juego mucho más rápido. Yo no sé si han metido una actualización, no sé si han metido algo. Yo noto el juego mucho más rápido, tío. Es una locura. Y no es por eso por lo que me han marcado gol. Vaya, igual me lo han marcado porque el juego ha defendido fatal la jugada, ¿no? Yo estaba intentando cubrir el centro al delantero que estaba entrando y de Lima Junior se ha movido solo para cubrir también a ese delantero y ha dejado al otro libre. Pero aún así es que noto el juego muy, muy rápido, tío. Es una locura. ¡Gracias! ¡Otro que entra! Bien, por fin, ya era hora. Está gustando mucho este partido, tío. Otro gol de Mbappé. Y lagazo pegado, ¿no? Ya pega lagazos incluso jugando contra la máquina, tío. Este juego es de lo que no hay, de verdad. Bueno, gol de Valerio Vázquez. Ahí está, 1-4. Tremendo gol de saque me acaba de meter. El central, que no sé qué ha hecho. Bueno, no sé si ha sido el central o ha sido Copling. No sé qué ha hecho, que le ha recortado el balón ahí y ha pasado completamente. Gol de saque, ha sido un gol de saque. Le ha quitado ahí el balón y le ha salido el rebote muy raro. Ha pasado al jugador del balón. Después Donnarumma, que también ha salido solo fuera del área pequeña y se ha comido el tiro, que le ha pasado por al lado completamente. Ha dado el tiro en el palo, creo, y después para adentro. Bueno, gol de saque aquí del FIFA, de estos que le gustan a ella, ¿no? Para tocar los huevos. Y para acabar el partido, era la última jugada además. Es que lo tiene todo, ¿eh? Este gol era gol de saque, con rebotes, con el portero cantando en la última jugada, todo, estaba todo unido para que eso acabase en gol. 2-4 ganamos a la Real Sociedad, con un tiro a puerta de la Real Sociedad y dos tiros en todo el partido. Y bueno, ya habéis visto qué tiros. El primero se lo ha regalado el lateral, al que no estaba manejando yo, que lo estaba manejando solo el juego. Y el segundo, ya, bueno, ya habéis visto qué espectáculo de gol, ¿no? En fin, ganamos a la Real, que era lo importante, pero han tocado algo, tío, han tocado algo en el gameplay porque lo noto verdaderamente diferente. Pero bueno, mientras consigamos ganar los partidos me da igual. Continuamos con los entrenamientos y continuamos con la temporada, por supuesto. Hoy vamos a acabar, puede ser que nos metamos en el mercado de invierno, ¿eh? Sí, puede ser que lleguemos al mercado de invierno porque apenas quedan partidos ya. Y Barnier que se va. Vale, 42 millones y medio se va a Barnier, creo que son unos 10 millones más o menos más del precio por el que llegó. Es un jugador que no ha tenido ninguna importancia, ¿no? Y ahora tenemos partido contra Betis. Ahora con el tema de los centrales, pues cuando lleguemos al mercado de invierno ahora veremos lo que hacemos. Seguramente va a ser Cardoso de central, el cuarto central y ya está. Y si hace falta, pues entrenamos a Cardoso. Pero vamos, no creo que haga falta. Con 83 de media realmente no va mal del todo. Y si acaso podríamos fichar algún jugador de 85, que ya he visto yo uno jugar en el Arsenal, Scamacca o algo así creo que se llama. Es italiano. Y tiene 85 de media, tiene una cláusula baja. Así que podría ser el fichaje. Bueno, Isidoro Cano que ha marcado, Silva ha marcado para el Betis, Mitchell ha hecho el segundo. Y vamos a ganar fuera al Betis en Copa. Ahórrate. Estas victorias fuera, simuladas, ahórratelas, juego. Ahórratela sea, que ahora no me hace falta. Ahórratela, guárdatela para el Borussia Dortmund, por ejemplo. No ganes ahora al Betis, cuando ganemos 3-0 en la ida, la verdad, y daba igual perder este partido. No vamos a ganar a Dortmund, ¿eh? Y menos después de esto, tío, no. Lo veo muy negro. Valerio Vázquez, 8 semanas fuera. Pues muchas gracias, EA Sports. ¿Qué quieres que te diga? Pues muchas gracias, EA Sports. Perdemos a Valerio Vázquez. Creo que dije que iba a subir o que iba a fichar jugadores a partir de 88, pero es que este con 87 tiene muy buena media. No sé, de momento voy a fichar a los de más de 88. Nah, mira. A este lo voy a fichar porque es que tiene 87 de potencial máximo, pero es que tiene muy buena media. Creo que es un jugador aprovechable. Vale, vamos a ir haciendo limpieza por aquí. Este de 90 lo vamos a fichar, este de 91 también. No sé qué espacio tengo, yo voy a ir fichando de momento. Y bueno, en algún momento nos dirá que ya no tenemos espacio para más. Tampoco tienen que quedar ya muchos informes, creo que queda un informe más. Un mes más, quiero decir, evidentemente.
Vale, este es el último, lo vamos a fichar. Y bueno, pues ahí debe haber cositas, ¿no? Tenemos ya cositas, yo creo, en el filial, ¿eh? Algunos jugadores, 61 de media este, por ejemplo. Aunque tiene que definir todavía muchos potenciales, también tiene 60 de media ya. Aunque tienen que definir el potencial todavía muchos de ellos, ¿eh? Mira, Maxi Méndez, por ejemplo, que le acabamos de fichar, 77 mínimo de potencial. Y a este jugador, por lo menos, tenemos ahí asegurado algo. Con Flavio Vergara, más de lo mismo, 67. De media, 78 de potencial ya mínimo. Este ya 82 de potencial mínimo. Feliciano Maldonado. Tiene que ir definiendo potencial poco a poco. Y aquí hay alguno que se podría echar, ¿vale? En caso de que llegue en el último informe muchos jugadores y no quepan, echaríamos alguno de ahí. Y ahora bien, Valerio Vázquez. Pues Valerio Vázquez que se cae. Valerio Vázquez que se cae, ¿quién entra? Isidoro Cano solo tiene de posición extremo izquierdo y está jugando de extremo derecho. Podría jugar de delantero también. Va a jugar de delantero. Mira, está jugando fuera de posición realmente, ya en la derecha. Así que lo voy a poner de delantero centro con Hassan en la derecha porque... realmente es que tampoco hay más opciones. Es que no tenemos tampoco más opciones, la verdad. Poner a Michel de delantero es otra opción, pero... sigue siendo cambiar a un jugador y ponerlo fuera de posición. Esto es lo mejor que podemos hacer realmente, sí. Es que no hay otra cosa realmente que podamos hacer. Vale, ponemos a Valerio Vázquez aquí. Vamos a meter a Camacho en el banquillo. Y Hassan, que es el rellén de Mohamed Salah, que será el extremo derecho hasta que se recupere Valerio Vázquez. Son 8 semanas, no es poco tiempo. Va a jugar Hassan todas las eliminatorias de Copa del Rey, ¿eh? Cosa que... pues le va a venir bien. Vamos al partido ahora contra Sevilla, ¿vale? Oye, ¿qué le pasa a mi mando, tío? Mi mando está petando... No, tío, ya me ha cambiado esto solo el juego. Ya me está tocando los huevos, tío. El mando, no sé qué le pasa al mando, pero hay veces que le doy para abajo y baja 2 en vez de 1. Y claro, eso lo que ha hecho ha sido que me cambiase la formación así porque sí. Hola, mando, ¿puedes dejar de bajar de 2 en 2? Lo agradecería. Es con el joystick, con el que a veces me baja 2 en vez de 1. En fin, da igual, vamos a cambiar a... bueno, cambia a Valerio Vázquez. Ha metido a Camacho otra vez, no sé por qué mete a Camacho cuando es uno de los peores jugadores. Pero ahí está Camacho. Silla falla un penalti, minuto 2 de partido para el Sevilla. No, si Silla llega a marcar... me estáis tocando los huevos. Antes el Besiktas me empieza ganando en casa, ahora me empieza ganando el Sevilla. Que además ha fallado un penalti, que se podría haber puesto 0-2. Calegari marca de penalti ahora. Y vamos a ganar a Sevilla, entiendo, ¿no? ¿Qué está pasando, tío? Antes el Besiktas, ahora el Sevilla. Dejad de tocarme los huevos. ¡No, pues me van a tocar los huevos! ¡Pues me van a tocar los huevos, tío! ¡Pues me van a tocar los huevos! Primero el Besiktas y ahora el Sevilla. Me van a tocar los huevos, los dos. Y ahora nos enfrentamos al Dortmund. ¿Ahora contra el Dortmund qué? ¿Qué va a pasar ahora contra el Dortmund? ¿Qué va a pasar ahora contra el Dortmund? No lo sé, nada bueno. Nada bueno, tendría que haber puesto a Hassan a entrenar hace ya tiempo, lo sé. Desde el parón internacional, pero se me ha olvidado, tío. Es que esto de que te quiten los jugadores ahí del entrenamiento no me mola nada, tío. Que te quiten los jugadores internacionales es una mierda. hablando claro. A ver, Borussia Dortmund. El equipo está en condiciones, ¿vale? El equipo está en perfectas condiciones, ya lo sabía, por eso los he puesto contra Sevilla. Entendiendo que íbamos a ganar a Sevilla. Pero no hemos ganado a Sevilla. ¿Para qué íbamos a ganar a Sevilla en casa? Contra un Sevilla que es clarísimamente inferior a nosotros. ¿Para qué íbamos a ganar? ¿Y ahora qué pasa? Ahora pasa que nos estamos jugando el primer puesto con el Dortmund. Si ganamos iremos primero, si no, pues no. Es simple. Muy simple. Enrique Puig que marca. Bueno, se abre una posibilidad. El Dortmund es uno de esos equipos que está bien reforzado, ¿no? Tiene a Davinson Sánchez, tiene a Angeliño, tiene a Tomás Partey, tiene a Dani Olmo, tiene a Viseu. Es un equipo de esos que está bien reforzado. Dani Olmo y Viseu. Perdemos contra el Borussia Dortmund y estamos en octavos como segundos después de haber perdido los 3 partidos fuera de casa. Los 3. Es una de las peores fases de grupos que hemos hecho nunca. Hemos ganado los 3 en casa y hemos perdido los 3 fuera. Pero estamos en octavos. Estamos en octavos, pero ha sido una mala fase de grupos. Es así.
El Dortmund ha ganado todos, menos el partido que ha jugado contra nosotros fuera. Mal, hemos estado mal. Hemos estado mal y ya está, no hay que buscarle más explicación. El factor casa en esta Champions pues ha decidido jodernos más a la cuenta. Es así de simple. Ahora tenemos partido contra Villarreal, después contra el Deportivo. Pues bien, pues vamos con el equipo titular, porque el equipo titular está bien para jugar. No ha ganado antes a Sevilla. Venimos de perder contra el Dortmund. No vamos a ganar a Villarreal. O sí, hace cosas raras el juego, no lo sé. No lo sé, tío, no lo sé. No creo que ganemos a Villarreal. Ricky Puig, que vuelve a marcar. Venga, y ahora marcan Pintor y Milenkovic, por ejemplo. Pintor y Milenkovic van a ser los goleadores del Villarreal. Estoy sin voz, tío, pero no es afonía. Es que me duele la garganta, tío. Bueno, Vinicius en el 89 ha marcado segundo, hemos ganado al Villarreal, me sorprende. Sinceramente, después de los resultados de hoy, me sorprende ganar 0-2 al Villarreal. Pero ahí está. El Sevilla, por cierto, a 13 puntos, eh. Que el Sevilla haya empatado antes es algo que no tiene explicación, siendo sincero. Pero ha empatado antes. Que hayamos perdido contra el Dortmund tampoco tiene... Bueno, sí, sí tiene explicación, el factor casa. Pero en condiciones normales, sin factor casa, pues tampoco tendría mucha explicación perder contra el Dortmund, ¿no? Teniendo nosotros el mejor equipo del modo carrera. En fin, es lo que hay. Tenemos partido contra el Deportivo, vamos a ver... No están llegando mensajes ni están llegando ofertas, tío, no... Se nota que no estamos ya en septiembre, ¿eh? Pero bueno, entramos ya después de este partido en mes de enero, mes de mercado, mes de ofertas, mes de ventas, de fichajes. Mes de muchas cosas interesantes. Vamos contra el Depor, venga, es el último partido del mes de diciembre, es el último partido del año y lo jugamos a día 16, ¿eh? Esto en la vida real creo que no es así. ¿O sí? No, yo creo que hay partido una semana después, ¿no? 22, 23, yo creo que hay partido, ¿eh? En la vida real, el 22 o 23 de diciembre habría partido. Bueno, Mbappé que se ha activado con un doblete. Vinicius ha hecho un gol, De Ligt hace otro, 4-0, 5-0 a Ricky Puig. 25 minutos para meter otro gol, el sexto. Y el sexto que lo hace Kylian Mbappé, que además hace un hat-trick. Pues muy bien, creo que era necesario tener una goleada de estas, ¿no? 6-0 contra el Deportivo, creo que nos viene bien. Creo que nos viene muy bien, Mbappé sobre todo. He hecho un hat-trick importante. Vale. Pues ahora me acuerdo de poner a Hassan. Vale. Seguro que hay alguien ya matándome en comentarios. Tranquilo, voy a poner a Hassan a entrenar. Mohamed Hassan, que tiene 77 de media, que la idea es que suba a 80. Voy a ponerle otra cosa. Y no el primer entrenamiento que me ponen, porque tenía los atributos esos ya bastante subidos. Le vamos a meter este para que suba potencia de tiro y tiro lejano sobre todo. Definición y sprint los tiene ya muy altos. Vamos a avanzar. Y simplemente vamos a esperar una semana para hacer otro entrenamiento. Es así. Riesgo de perder un jugador. ¿Quién? El bugueado, ¿no? Ramón Saavedra, que está bugueado. Bueno, pues ya si lo perdemos, pues lo perdemos. Tampoco se puede hacer nada. ¿Se quieren llevar a Lorea Vergara? Va a ser que no. Va a ser que no. Porque es un jugador que, como sabéis, tiene potencial para destacar. Ahora mismo está como suplente. Pero entiendo que será titular en un futuro. No sé en qué futuro, porque estamos ya a la undécima temporada. No sé si le va a dar tiempo de ser titular, pero... Si pudiese... Si puede, yo creo que acabará siendo titular. Y si no, pues... Pues oye, la temporada 18 a lo mejor pues habría llegado a ser titular. No lo sé. No vamos a llegar a la temporada 18. Sabéis que la temporada número 15 es la última. No vamos al día, gracias Mister. Venga, lo que tú digas. Vámonos al mercado de invierno ya. Ya el siguiente parón... No, el siguiente parón creo que es el 31, ¿no? Sí, creo que podemos parar el 31 para hacer un entrenamiento más. A ver si el juego me deja parar el 31. Hombre, me ha dejado parar, porque no ha llegado mensajes, tío. Cuando llegan mensajes yo creo que se buguea o algo y no te deja parar ese día en el que tú detienes, sino que te para un día después. No sé por qué. Supongo que por eso, ¿no? Que a lo mejor llegan los mensajes y se buguea o algo, hay algo ahí raro. Y te acaba avanzando un día más de lo que tú quieres. Vamos a parar... Ahora sí, no sé si me va a parar en el 1 o en el 2. No, me va a parar ya directamente en el 2. Pues nada, vamos a ver todos los mensajes, todos los jugadores que se van. Que no son pocos. Tiene futuro
Romaña en el Real Madrid, no tiene futuro, pero no puedo cederlo. Esta pregunta no... Esta pregunta no la entiendo. ¿Tiene futuro algo así se pronunciará, Aouar en el Real Madrid? No entiendo esta pregunta. Un jugador que viene siendo titular indiscutible desde hace varias temporadas ya. Ahora voy a mirar datos de cuántos partidos ha jugado este jugador, pero no entiendo esto. No entiendo ese mensaje. Permitidme que os diga que no lo entiendo. Bueno, Sessegnon que se va al United, Barnier que se va al City, a los dos equipos de Manchester, Sánchez Ponce a Nápoles, cedido, José Vidal a Los Ángeles Galaxy, cedido, Manuel Tabó a la Juventus, cedido. Ojo que perdemos a un jugador de 91 de media, que no es poca cosa. Suárez Juesas, también cedido, al Milán. Y hasta ahí todas las incorporaciones y todas las salidas realmente, porque incorporaciones no ha habido ninguna. Y aquí tenemos ahora el último informe. Vale, último informe y tenemos esto lleno. Vale, vamos a echar a este 82, a este 86, a este 82, 85, no te vas a salvar. No te vas a salvar porque vienen informes calentitos, yo diría, Y por último este 86, mira, Simón Duarte, te vamos a salvar a no ser que encontremos algo mejor. Vale, Montenegro, para adentro, Carrizo, Américo Hernández. Joder, ¿me van a venir ahora todos los buenos argentinos o qué? Me gustaría repartir un poco. Bueno, he pillado a esos, el resto ya no me interesan, ya sabéis que es el último informe. Así que paso de ir rechazando, solo voy a aceptar a los que me interesen. De este brasileño solo me interesa ese jugador. Y tenemos el último, que es el de España. Y vamos a mirar que no será el de España. Este de 94, sí o sí, Miguel Cerezo. Tenemos lleno. Tenemos lleno otra vez, hay que sacar a alguien. 86 por aquí, Simón Duarte, lo siento mucho. Gracias por participar. Y con esto nos quedaría, o nos faltaría un hueco todavía. Nos faltaría todavía un hueco más. El que menos creo que tiene 88 de potencial es Salomón Cuesta. Bueno, pues Salomón Cuesta, lo siento mucho. Vamos a confiar en los españoles, vamos a confiar en Miguel Cerezo y vamos a confiar en Fausto Correa. Y ya con esto sí que sí, cerramos el filial, ¿vale? Ya con esto ya los ojeadores no los mandaré hasta dentro de bastante tiempo, porque hemos llenado completamente el equipo filial. De hecho, hemos tenido que descartar jugadores, ya lo habéis visto. Vamos a ver cuál es el 11 que se nos queda ahora, porque va a haber cambios. Vale, va a haber cambios. En cuanto a los suplentes, Skriniar evidentemente lo voy a quitar de aquí. Mignanelli, que se va a quedar como el central, el primer central suplente. Vale. Y lo va a acompañar Cardoso en principio, porque es el jugador que hay. Es el jugador que hay, Cardoso, que lo va a acompañar. Vale, hasta aquí todo bien. Bueno, más o menos. ¿Qué más? ¿Qué más jugadores han salido? Han salido los dos centrales. No, realmente no ha salido nadie más. El resto de jugadores que han salido eran reservas, así que no hay mucho más que ver. Aquí simplemente faltaría Valerio Vázquez, que está lesionado. Vale, pues no hay mucho más que mirar, la verdad. No, de hecho no hay absolutamente nada que mirar. Podemos continuar. Sierra, por cierto, lo podría poner, Aunque Sierra no, Sierra... Sierra es un reserva de estos que debería vender, pero no lo puedo vender porque es la primera temporada en la que está en el equipo. Vale, no hay mucho más que mirar, la verdad. ¿Qué presupuesto tenemos? No lo sé, pero creo que vamos bien, sí. De momento no llegamos al límite, ya sabéis que está el límite en 2100, 2200 millones más o menos. ¿Y podemos hacer incorporaciones en este mercado? Pues claro, podemos hacer incorporaciones. Lo primero es mirar cuántas fichas libres tenemos, que creo que no son muchas. Tenemos ahora mismo 50 jugadores inscritos. Podemos fichar dos. Vale, como mucho, dos jugadores pueden llegar al equipo sin contar más salidas, ¿no? Evidentemente, si hay más salidas, podrían llegar más jugadores. Pero sin contar esas salidas, teniendo lo que tenemos ahora mismo, pueden llegar dos jugadores. Uno es este que decía, Cristian Scamacca. Yo creo que este jugador va a llegar. Tiene 32,5 de valor, tiene 35,600 de cláusula, una cláusula baja. Y por tanto, creo que es un jugador que puede llegar. Vale, creo que es un jugador que puede llegar porque tiene más media que Cardoso. Cardoso sabéis que es un jugador que tampoco tiene demasiado potencial. No lo puedo vender en esta temporada, si no seguramente lo habría vendido. Así que este jugador vendría a ocupar ese rol de cuarto central. Y al igual que Barnier, la próxima temporada lo venderíamos. Por mucho más de lo que llegue, de lo que va a llegar, eso seguro. Porque además este jugador tiene 27 años, no 30 como Barnier. Este jugador yo creo que por 50 millones se puede vender, Y estamos hablando de que llegaría por 35.
Este es uno de los jugadores que podría llegar y a partir de aquí podría llegar alguna joven promesa, pero sin ninguna prioridad realmente, podría llegar cualquiera. Bolingioli, por ejemplo. Jason Bolingioli, que es el Legion de Mertens. Podría ser una opción, tiene ya 85 de media, podríamos usarlo como suplente. Podría llegar un jugador gratis, Andriy Lunin, por ejemplo. Podría llegar gratis la próxima temporada, también Upamecano o Rashford, ¿vale? Son las tres opciones de jugadores que pueden llegar gratis. Y si no, pues bueno, pues hay más opciones por aquí. Tenemos un portero... No, va a ser que no. Va a ser que a ese jugador no lo puedo fichar. A ese sí lo podríamos fichar, a Meré Pérez, lateral derecho. No sé, hay jóvenes promesas por aquí. En fin, dejadme en comentarios, ¿vale? ¿Qué queréis que fiche? Creo que Scamacca va a venir seguro. Y creo que... es probable que venga Lunin. Es probable que venga Lunin, aunque podría venir alguna joven promesa más. No lo sé, no lo sé, ya lo veremos. Aquí tenemos a Yago Palacios. Ojo, Yago Palacios, 90 de media ha llegado. No esperaba que tuviese esa progresión. También Buffarini ha llegado a 90 de media. Buffarini, que seguramente se ríen de Agüero. ¿Hay algún jugador por aquí que acabe contrato que yo no haya visto? Bueno, ahora el problema es que aparecen jugadores que acaban contrato la siguiente temporada. En fin, yo creo que no hay mucho más que ver, ¿vale? ¿Algún jugador prometedor que acabe contrato? Mira, acaba contrato de... Diego Salazar, que es el Legion de James. Y James ahora mismo está ahí que a ver si se quedan en Madrid. ¿Podría molar traer a Legion de James? Puede que traigamos a Legion de James. Puede que traigamos a Scamacca. Puede que no traiga a Lunin, porque realmente no nos hace falta traer jugadores para sacar dinero. No lo sé, no sé qué haremos. Lo que sé, que este episodio acaba por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.